Hola, bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Gaby y esto es Gaby Style and Love. Y en esta ocasión estaremos haciendo un maquillaje de transformación, obviamente usando los productos de Huda Beauty. Así que quédate a verme. Y bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis, ya tengo, no sé si se acuerdan de este productito de ERF, que es pues para que salga más vellito tanto en las cejas como en las pestañas. Ya tengo un ratito usándolo, será un mes más o menos, que en mi rutina del diario lo agrego, ya que regularmente cuando voy a trabajar no me maquillo porque uso la máscara todo el día. Me pongo este como si fuera un gelecito en mi ceja y déjenme decirles que lo comencé a usar en mis pestañas, pero las veces que quizá lo usé unos 15 días, pero todas las veces que lo llegué a utilizar sentí como que me hinchaba los ojos. No sé si sea parte del efecto, si ustedes han usado este producto y saben de ese aspecto, yo sentía como que mi párpado de esta parte estaba un poco hinchadito o a veces me daba un poquito de comezón, pero déjenme decirles que sí he notado, para mi falta de pestañas, sí he notado como que salieron 2-3 pestañas pero fuera de lugar. No sé si se pueda ver aquí, hay una pestaña que está como más arriba que todas. Ahí se ve un poco, mira. Y este, pues del otro lado no es así. Así que dejé de usarlo, dejé de usar este en las pestañas y simplemente lo he usado en mis cejas. Obviamente el hueco que tengo ahí no se ha cubierto porque ahí pues prácticamente no hay pelo existente, pero sí he notado como que está un poquito más negrita y que los pelitos se han engrosado quizá un poquito más. No es que haga maravillas ni que te va a hacer súper cejona, pero creo que sí da resultado mientras lo estés usando. Pero yo pienso que quizás después, sí, cuando se acabe, el pelo comenzará a ser el regular otra vez poco a poco. Y bueno, quería hacer esa observación respecto a este producto porque se los mencioné ya hace un ratito y no lo usé de inmediato, pero ahí les traigo pues la recapitulación de este productillo de ELF. Ahora sí, sigamos con nuestro maquillaje. Voy a comenzar, ya que se secó esa cosita, voy a comenzar a maquillarla pues con mi super pincel pues de Amorous, que me encanta. Y voy a comenzar aplicando, pues ya saben, el jabón, que lo pueden conseguir en mi tiendita de jabones y que pueden comprar por Etsy. Tengo envíos para todo Estados Unidos y pues muy pronto estaré también en México por si necesitas uno de estos para tu colección, pues no dudes en avisarme y te haremos llegar uno de estos. Voy a comenzar peinando mis cejitas
un poquito para arriba, pero esta vez no las haré tan despeinadas. Sí las haré despeinadas. Vamos a ver. Que se está usando mucho y en un principio no me gustaba tanto ese efecto despeinado, pero creo que ya me está empezando a gustar más, entonces pues seguiremos con las cejas despeinadas, ¿qué importa? Y vamos a tomar nuestro pincel y voy a tomar un poco de la pomada de Morphe, que ya saben que este tono me encanta. Estuve utilizando en otros videos el de Anastasia, pero siento que ese tono me queda un poquito más clarito, así que usaré este. Ahí. Y voy a limpiarla porque me quedó medio manchadilla de por aquí. Y pues obvio, nuestro primer producto para limpiar esta cejonona, el producto de Huda Beauty, el concealer. Y estaremos usando pues el Coconut Flakes para limpiarla en esta ocasión. Voy a aplicar un poquito cerca. Y bueno, vamos a estar estrenando esta paletita de Huda Beauty. Y vamos a comenzar, yo creo que... voy a comenzar con una balita. Y yo creo que voy a aplicar el tono... Crush, que es este. Como tono de transición, quiero ver qué tanto nos pigmenta. Ay, qué bonito. Es un color pues muy natural. Ahí está el primer tono, es un tono nude, pero a la vez es un nude como cálido, digo, como frío, porque se ve como moradoso, así que pues está, me imagino que el otro tono más cálido es el tono karma, así que quiero aplicar un poquito, ya que siento raro estos ojos así tan fríos. Y sí, inmediatamente se nota un poco de calidez aquí. Enseguida voy a estar utilizando este tono de Glimmers que me llama muchísimo la atención, se llama Supernova y la voy a estar aplicando con el dedito.
aquí simplemente con el pincel voy a tomar un poquito para ayudarme a hacer una cuenca más marcada. Y para rematar voy a tomar un toquecito de el tono Hot Mess, que es este como tinto, y lo voy a aplicar aquí. Y con ese mismo pondré un poquito de Vortex, que es este como morado oscuro, tirándole a negro. En la parte de arriba voy a estar colocando un poco de delineador en negro. Y para delinearnos voy a estar llamando a este delineador de Amore Cosmetics en el tono negro. Es el número 01 y pues me encanta realizar los delineados con este delineador, ya que es súper fácil y es un delineador súper económico. Y ahora sí, para nuestra base vamos a estar utilizando la base de Huda Beauty. Ya saben, este es el tono Macchiato 400G y pues voy a estarla distribuyendo bastante bien en mi rostro y voy a estar combinándola con un poquito más clara, porque ya estoy mucho más clara cada vez. Este invierno nos está matando, chicas. Estoy quedando sin color realmente. Yo soy muy morenita y no sé por qué cada año que pasa voy disminuyendo de tono en la base. Eso me preocupa. Yo era súper morenita. Por aquí les pondré una foto de lo morenita que yo era. Y desde que me vine a vivir para acá, realmente es que ha cambiado muchísimo mi tono de piel. Voy a estarla combinando con la base de LA Colors. Yo sé, es una cara con una barata, pero creo que la combinación de ambas hará mi tono de piel ideal. Y como usé muy poquita, sigue teniendo súper buena cobertura. Obvio, Huda Beauty tiene muchísima cobertura. Es una cosa que me encanta, pero que a la vez, pues para un maquillaje de diario no usaría yo esa base. Esta base sería como para un maquillaje para salir, de antrear, de que quieres que te dure todo el día, de una fiestecita, que quieres pues verte muy de piel lisita. Mira, aún así siento que quedó un poco amarilla la base. Y estaré bajando el tono un poquito más con el corrector. Y bueno, para contornear vamos a estar llamando a este contorneador de Liz Beauty. Recuerdan, este es el contorno que me salió en la BoxyCharm, y estaré contorneando o bronceando ciertas áreas de mi rostro para sellar el maquillaje. Voy a estar utilizando el de Bisú, que pues ya son sus últimos momentos. Estoy sacándole un poco de vida aún.
Y pues para rubores, nada más que Su Majestad, Juvia's Place, The Blush, Rosé. Voy a colocar pestañas y ya vuelvo. Listo, en esta ocasión estoy aplicando unas pestañas un poquito más grandes, más llamativas. Ustedes saben, pues si este maquillaje es pensado para ir de rumba, pues tiene que ir con unas grandes pestañas. Y pues voy a seguir con el labial. En esta ocasión estaré usando un color vino o un color tinto para este maquillaje, ya que le dimos un toquecito como tinto, quiero darle un toque fuerte con este labialcito. Recuerden que este es de la línea de Cacaila Cosmetics, entonces voy a aplicar. Y ahí está. Voy a sellar con esta agüita de Evian. Recuerden que esta es una agua facial hidratante que tonifica y que si hay como irritaciones las baja. Esta es una agüita mineral para el rostro y el cabello. También se puede usar en el cabello. Y pues tengo bastante tiempo usándola y me gusta bastante. Ahí está, la verdad es que me gustó bastante este maquillaje. La combinación de colores está súper linda. Y como con unos colores súper sencillos se logra este efecto tan bonito en el rostro. Y obviamente pues Doña Juda tiene todo que ver. La base se ve súper fresca, jugosita la piel. Siento que es un maquillaje súper llevadero, pues como les digo, para un antro o un evento un poquito más fuerte, una cena romanticona. Y pues combinándolo con estos aretitos en negro, creo que se lleva bastante bien. Obviamente no me voy a cambiar porque no planeo ir a ningún lado, pero voy a dejarles unas cuantas fotitos en mi Instagram para que vayan y vean pues un poco más de este maquillaje, pues un poquito más de cerca y que vean los detalles de los brillos que están fabulosos. Espero que te haya gustado mucho este tutorial rapidísimo con productos Huda Beauty y alguno que otro producto de otra marca. Si es así, no olvides suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Recuerda que puedes dejarme tu comentario aquí abajito, que me encantaría leerte. Y recuerda también que yo subo contenido todos los lunes y viernes y que por ahí entre semana siempre subo algún otro maquillaje por Instagram y algunas fotitos en mi Facebook. Sin más que agregar, espero que tengas una linda tarde, noche o día y que por lo menos te distraiga un poquito de tus problemas ver este tutorial o este tipo de maquillaje. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Gaby Style and Love. Bye bye.